señor. Qué boletín. Señor, qué bolero. Ahí nada más. El Junior. Coño, señor. Aquí nos encontramos en el lugar donde yo nací, Leína. En este patio fue donde yo me crié. Ahí vivía mi mamá, mi padre y mis 7 hermanos, en ese cuartico. Aquí empezó mi infancia. Aquí empezó mi historia. Mientras tanto, mi mamá lavaba aquí atrás. Por eso es que se ha hecho un museo en este lugar. Y creo que hemos logrado mi sueño. La escuela era la escuela pública, que era como se le llamaba, donde los políticos se robaban el desayuno. Y entonces mi mamá nos hacía a nosotros ahí en el cuartico borre café y un pedacito de pan. Con eso tenía que todo el día para en la escuela. Ah, pero yo nada más que pude llegar hasta el cuarto grado porque tuve que salir a trabajar, a ayudar a mi mamá, a mi papá. Éramos muchos hermanos. Tenía un cajoncito de limpiar zapatos. Y me iba para ir para la esquina. Y ahí limpiaba zapatos. Y después me trasladaba para el parque a limpiar zapatos. Y entonces había un vendedor de periódico, le decían en Chapa, que me daba unos cuantos periódicos, entonces limpiando zapatos y vendía los periódicos también. Me recuerdo también que ahí al frente vivía Zeny Rodríguez. Y mi papá y él se ponían a descargar con el tren. Y entonces yo me ponía a marcar con unos bongos inventados por mí, que era una latica de chorizo y una latica de leche, un par de bongos que yo hice. Y me decían, muchacho, deja tocar. Pero ya yo tenía ya la ritmática y seguía tocando con ellos. Comienzo de la percusión fue ahí en la esquina y aquí, que tocábamos rumba, tocábamos pembé folclórico, y aprendí mucho con los viejos, porque con los viejos es lo que hay que aprender, porque yo aprendí a tocar tumbadora oyendo la radio, la orquesta que tenían tumbadora. Y ahí comencé yo oyendo muchísimo a Chano Pozo, que para mí fue mi maestro, fue uno de los primeros en darle prestigio a lo que es la tumbadora. Y esa fue mi línea a seguir. Hay una historia de mi vida allá por los años 40,
que viene un espectáculo, un show, dirigido por Miguel Matamoro, al Teatro Campoamor en Guine, que venía en esa compañía Rita Montaner, venía Candita Quintana, venía Enrique Arredondo y el conjunto de Miguel Matamor. Y en ese elenco venía mi ídolo, Llano Pozo. Llano era muy carismático, muy... Le gustaba el ambiente de los solares en La Habana, porque él se inspiraba en lo que estaba pasando, en el ambiente que había en el solar y en la calle. Ahí donde él se inspiraba y sacaba los números de Blen Blen Blen, con tu cara para Pampín, etc. Y en la noche del espectáculo, por el Teatro Campoamor, yo tenía como 9 años y me colé en el tumulto de la gente que estaban entrando y casi me puse pegado al escenario. Cuando ya habían tocado varios temas, el grupo del conjunto Miguel Matamoros, que ya no hizo uno solo, yo me subí por atrás y le dije a Chano, déjame tocar, y Chano se me quedó mirando. Y toqué, hice mi solo. Cuando terminamos, pues me aplaudió. Mucho fue el aplauso del público guinero. Y Chano me dijo que jamás, nunca se me olvidará, ni se me olvida tampoco. Me dijo, chiquito, tú vas a ser buenísimo. En realidad, Chano tocaba y cantaba y bailaba rumba y me inspiraba mucho. Pero reconozco que era brusco para tocar, pero era muy, muy gracioso. Yo no me considero superior a él. Él, para mí, era el maestro. ¡Manteca! En el año 46, que yo me traslado para La Habana, que voy para casa de mi hermana Bula, en el reparto La Yagua, porque hay quien niega donde tuvo que vivir en esa época. Y ahí me iba todos los días para allá, para el sindicato de músicos, a ver con qué grupo, con qué orquesta, con qué trío, con lo que apareciera a tocar. Y ganarme peso. Con el tiempo, ya fui entrando en distintos grupos. Por ejemplo, cuando entré con el conjunto Jóvenes del Cayo, que tocábamos en la academia, ahí en Monte y Suárez. Cuando yo hago mi salida del conjunto Jóvenes del Cayo, que lo quería todo, hablé con Helio Broy, mi amigo, y le dije, cubre mi plaza porque yo voy para otro grupo.
y la asumió. Cuando se hable de la música cubana en el siglo XX y en estos inicios del siglo XXI, hay que hablar de Tataguines, porque lo que ha hecho él dentro de la música folclórica y dentro del jazz, y dentro del jazz afrocubano o jazz latino, ha sido realmente extraordinario. Él es un maestro, él es el maestro de ese instrumento en el mundo. Sobre el año 52, 53, Patato Valdés con el conjunto Cassini y yo con la orquesta Fajardo y su Estrella. Pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a enriquecer la ritmática, tú en el conjunto y yo en la orquesta típica. Y vamos a probar con dos tumbadores a ver cómo, a qué sabe esto. Efectivamente, fue algo novedoso. Algo novedoso para nosotros dos. Después de Fajardo su Estrella, ya empecé a grabar con Cachao y su Ritmo Caliente. Fue mi primer disco de carga cubana. Después grabé con el grupo, primer quinteto, Grupo Los Amigos. Y el grupo de los amigos me mantuve ahí muchos años. Habíamos un grupo de percusionistas que no nos perdíamos un concierto con tal de ir a ver a Tata, porque considerábamos que había marcado una pauta en lo que es la percusión, tanto desde el punto de vista de la técnica del instrumento como de el sonido que logra sacarle al instrumento. En el año 55, pues, es mi primer viaje. Viajo a Caracas con Fajardo y su Estrella. Me quedé muy sorprendido y muy emocionado porque había muchos jóvenes que ya estaban oyendo mi disco por Caracas y me esperaron una cantidad inmensa de que querían aprender percusión. Ya en el año 56 viajo a Estados Unidos, a Nueva York, donde ya me esperaban también con mucho júbilo. Y ya en el año 60 ya yo regreso a Cuba y digo, no me voy más, y hasta ahora. Hago mi orquesta porque estaba el furor de Mozambique y yo hice mi orquesta de los Tataguinitos, donde interpretábamos el número más fuerte que había, que se revolucionó. Nada más y nada menos que el Perico está llorando. Esa rumba que hace Tata Winnie con un grupo pequeño en una fiesta o que hace él como solista, esa rumba ha llegado a sublimizarse por el pueblo, por la gente que lo oye. Han llegado a pensar que Tata Winnie ha de ser eterno y que esa forma de Tata Winnie es una forma que cristalizó él. Cuando yo toco, por ejemplo, cuando estoy haciendo lo solo,
se me refleja otra característica. Quiere decir que algo se apodera de mí. Y de acuerdo a los gestos, a mi imagen, me cambia por completo. Quiere decir que me traslado con el tambor. Porque el tambor tiene su secreto. Crea lo que no lo crea. Recuerda esas raíces africanas y al mismo tiempo afrocubanas. Y esa esencia, esa raíz se resume en esta persona tan bonachona, tan gente de pueblo que es Tata Winnie. Yo te digo que para mí lo primero en esta vida es mi familia y mi tumbadora. Cuando yo era niño, en 20 de mayo, donde yo nací, los regalos que se me hacían a mí siempre eran tumbadoras chiquitas, porque ahí visitaban muchos músicos, muchos artistas. Y entonces, bueno, yo trataba siempre de imitarlo. Cuando él estaba estudiando, yo trataba de repetir lo que él hacía. Entonces eso daba gracia. Nunca me gustó levantar las manos, sino fui estudiando cómo tocar fuerte sin levantar las manos a la altura que no es correcto, porque lo correcto es tocar fuerte y no levantar las manos. Una técnica de la muñeca hacia abajo, no movimiento de mucho de los brazos. ¿Por qué? Porque si levantas las manos te cansas. Cueros que uso son cueros de mula, siempre era lo que utilizábamos nosotros en aquellos años, porque son los verdaderos cueros para las tumbadoras. Como estas son mis niñas y yo quiero tanto, por eso que le pongo los mejores cueros. Yo tengo una gran familia. ¿Por qué? Porque tengo 5 hijos en Cuba y uno en Colombia. Y 6 nietos
y 5 bisnietos en Cuba. Oye, una familia bastante intensa, necesito una guagua para montarlo a todo. Y me siento feliz. Cuando mi papá toca, ya después no toca más nadie. Por respeto, porque en el mundo se ha ganado el lugar que tiene. Y siempre he visto en los conciertos que él es el que cierra. Según versión de Arturo, o idea de Arturo mismo, dice, el día que me llegue mi caída, que ese día tiene que haber un luto, y no se puede tocar ese día una tumbadora. Chango decide lo que hay que hacer. Es el que da la última palabra. Tata Winnie ha cristalizado su forma de expresión en la música como la cristalizó Antonio María Romeu cuando tocaba el piano en el danzón, como la cristalizó Rita Montaner cuando cantaba, que por eso se le hizo la única. Podríamos decirle único también a Bola. Podríamos decirle único también y siempre a Benny Moré. Y tendremos que decirle único también a Tata Winnie. Me falta bastante. Nunca se sabe nada. Lo único que tú sabes es el conocimiento que tú tienes, pero todos los días hay algo nuevo, hay que aprender. Tata Winnie, porque soy de Winnie. Tata se le decía a los abuelos en esa época. Parece que yo cuando nací tenía cara de abuelo, por eso mi mamá me puso Tata. ¿Qué tú crees? Tápale la boca ese perico que está gritando, con la maraña que ha hecho está llorando. Tápale la boca.